Lo barato sale caro. Mucho cuidado en la calidad de aceites que usted cambie en el motor diésel o gasolina de su vehículo, ya que continúa vendiéndose adulterado, haciéndolo pasar como aceite para motor de prestigiosas marcas internacionales. Según empresas aseguradoras en Honduras, desde el 2016 al primer semestre del 2017, se reportan entre San Pedro Sula y El Progreso 82 motores dañados. Mientras tanto, en Tegucigalpa, 47 casos de motores dañados. La mayor parte de los problemas se suscitaron en ventas ambulantes ubicadas en las calles, bulevares y anillos periféricos de las urbes. Después de hacer un seguimiento a varios vehículos a los que sin razón aparente se les quemó el motor, las aseguradoras realizaron sus propias investigaciones y descubrieron el modus operandi de bandas, algunas ya desarticuladas y otras que aún continúan vendiendo aceite adulterado para los vehículos. Miles de galones de aceite quemado fabricado artesanalmente se venden por cuartos en talleres o son comprados directamente por propietarios de vehículos en el afán de ahorrarse unos centavos y en otros casos a precios similares a los originales. Autoridades, productores e importadores de aceite y lubricantes trabajan en conjunto para establecer mecanismos adicionales de control que impidan el daño de los automotores por uso de aceites adulterados, precaución a la economía de los consumidores y proteger el medio ambiente. Estas ventas piratas hacen competencia desleal a los importadores autorizados legales y propietarios de vehículos. Las bandas organizadas compran los tarros vacíos, los lavan, tienen sellos falsificados y marcadores especiales para ubicar la falsa fecha de elaboración y caducidad. En los talleres empacan ese producto y luego lo vendían en los establecimientos. Es por eso que se recomienda a los propietarios de automotores que, previo a realizar el cambio de lubricante de su motor, verifiquen que el envase del producto presente los respectivos sellos de seguridad, que estos no hayan sido forzados o exista evidencia de manipulación. Al consumidor se le recomienda destruir el envase del aceite utilizado mediante la perforación en la parte media para evitar su reutilización. Adicional, se solicita considerar que los precios ofertados no difieran excesivamente del costo comercial de los productos originales. Primero, hay que saber qué clase de aceite se está utilizando. En el mercado se venden los aceites mineral, semisintético y sintético. El aceite mineral, si se está utilizando un lubricante cuya base sea mineral, lo recomendable es cambiar el aceite a los 5.000 kilómetros como máximo. Para el aceite semisintético, es un aceite fabricado con una base semisintética que es capaz de prolongar el cambio de aceite hasta los 10.000 kilómetros. Y para el aceite sintético, estos lubricantes de última tecnología pueden alcanzar intervalos de cambio de aceite que van desde los 20.000 kilómetros hasta los 30.000. Es necesario que al hacer cambio de aceite se asegure que el producto sea original. Puede traer graves consecuencias para el motor que el producto sea adulterado. Recuerde, aparte del sello plástico de la tapa, es importante que el producto tenga un sello metálico de inviolabilidad. Así tendrá la seguridad de que la compra es segura. Revise el envase y asegúrese que el fabricante o el importador del producto tenga oficinas comerciales en su país. De esa forma usted sabrá a quién acudir en caso de algún problema. En la etiqueta del producto aparece información clara y en su propio idioma. Así tendrá la seguridad de que está aplicando el producto correcto y diseñado para las motorizaciones que se comercializan en Honduras. ¿Cómo se sabe cuándo se necesita un cambio de aceite? Si quiere ser capaz de contestar a esta pregunta, hay cuatro signos fáciles de detectar. El primero es el aceite tiene un olor muy fuerte. El motor hace más ruido de lo habitual. La luz de alerta que pide que se verifique el motor. Cuando lo verifica, el nivel del aceite ha bajado. La mayoría de los fabricantes de autos recomiendan hacer un cambio de aceite a los 15.000 a 20.000 kilómetros, dependiendo del automóvil. Algunos modelos inclusive pueden llegar hasta los 30.000 antes de que sea necesario. Así que ya lo sabe, tenga mucho cuidado en el sitio donde usted cambia su aceite. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.